Hola, hola queridos alumnos, aquí estamos continuando con una tercera cápsula. Habíamos visto el viejo lobo chilote con el ritmo de vals. Ahora vamos a ver otras nuevas posturas. Por ejemplo, el mi menor o e menor. Dijimos de la numeración de los dedos. 1, 2, 3 y 4. Entonces el dedo 1, ustedes lo ponen en la quinta cuerda del segundo espacio. Quinta cuerda, segundo espacio. Y el dedo 2 en la cuarta cuerda del segundo espacio. Dejan los dos dedos puestos ahí y realizamos el siguiente rasgueo. Vamos a cambiar. Pulgar abajo, pulgar arriba, mano. ¿Cómo suena eso? Lento, para que ustedes presten la debida atención y aprendan cómo se hace. Otra postura nueva sería el sol o G. Dedo 1, quinta cuerda, segundo espacio. Dedo 2, sexta cuerda, tercer espacio. Y dedo 3, primera cuerda del tercer espacio. Al estar puestos los dedos ahí, nos sale la postura G o Sol. ¿Cómo suena? Con el mismo rasgueo. Este es pulgar abajo, pulgar arriba, mano. Pulgar abajo, pulgar arriba, mano. ¿Pero cuál es el ritmo? Vamos a la tercera postura que vamos a ver ahora, que es el dedo 1 en la tercera cuerda del segundo espacio, dedo 2 en la primera cuerda del segundo espacio y dedo 3 en la segunda cuerda del tercer espacio. Ahí tenemos la postura D o Re. Recuerden que estamos hablando con las dos terminologías. La clave americana son letras y la otra son notas musicales a las que se refieren las cuerdas que estamos utilizando. Entonces la postura sería D o Re. ¿Cuál sería el rasgueo que estamos usando? Pa, pa, pa. Ahí tenemos justo tres nuevas posturas que se utilizan en una canción muy conocida, que es el Todos Juntos de Los Jaivas. Para que vayan prestando atención ustedes, ¿cómo es? Yo se las voy a interpretar en una velocidad más lenta, para que vayan captando los cambios, el rasgueo y la canción en sí, pero se la voy a interpretar más lenta, ¿ya? Después de la interpretación vamos a hacer la pasada con los cambios de postura y yo se los voy a ir diciendo. Por ahora me interesa que ustedes la escuchen, ¿ya? Hace mucho tiempo.
estaba la canción Todos Juntos del grupo Los Jaivas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se tiene que interpretar y cómo tienen que ir cambiando las posturas? Tenemos el E menor. Se cuentan cuatro tiempos para cambiar al G, cuatro tiempos para cambiar al D y cuatro tiempos para volver al E. Después de esos cuatro tiempos del E, se vuelve a empezar. Es un círculo, o sea, vamos volviendo al principio, porque es siempre lo mismo, es siempre la misma mecánica de hacer E menor, Sol, Re y E menor. Pero cuando volvemos, terminamos con el E menor cuatro veces y volvemos a empezar, obviamente con el E menor de nuevo son otras cuatro veces. Entonces tenemos que tener bien claro que estamos en el Re, pasamos al E menor y en el E menor serían ocho veces en total después de haber partido. ¿Ya? ¿Cómo es esto? 1, 2, 3, 4, cambiamos a G. 1, 2, 3, 4, cambiamos al T o Re. 1, 2, 3, 4, volvemos a E menor o Mi menor. 1, 2, 3, 4 y volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ahí volvemos a empezar, ¿ya? Como siempre es un círculo que va girando y vamos repitiendo, vamos a hacerlo indicando también la parte del texto donde tendría que cambiar, donde tienen que cambiar las posturas. Vamos a partir desde la introducción. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se repite 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y volvemos a empezar. Y ahora uno canta. Cambio, pasan los cuatro tiempos. 1, 2 y 3 y 4 y 1. Ahí volvemos a cambiar. Tiempo que yo vivo preguntándome. Y volvemos a empezar. Para que la tierra está redonda y una sola no más. Esto está escrito. Está escrita la letra y los cambios de postura que yo les puedo mandar a ustedes por correo, donde están los cambios de postura y escritos justo arriba de cada palabra donde se tiene que cambiar la postura, uno escribe esa palabra. ¿Ya? Por ahora yo lo estoy haciendo así más general para que ustedes vayan teniendo una idea general. ¿Ya? Después viene la parte B, que cambia la melodía de la canción, pero la métrica de las posturas sigue siendo la misma métrica. Cambia la forma de cantar. Dice: si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Ahí se habrán dado cuenta que de la A a la B hay un cambio, pero el cambio es de la parte cantada de la canción. ¿Ya? Vamos a repetir la parte A y la parte B. ¿Ya? Desde la introducción. 1, 2, 3. Recuerden que estamos rasgueando con abajo, arriba, mano. Abajo, arriba, mano. Pero le estamos dando un ritmo más rápido.
Entonces, ¿cómo sería la intro con la parte A y la parte B? Si yo las canto, sería así. Los detalles para poder tocar la canción todos juntos. Ahora podemos ver, acelerar un poquitito el conocimiento y ver otras posturas. ¿Qué pasa con esta postura que se llama C o Do? Va el dedo 1 en la segunda cuerda del primer espacio. Va el dedo 2 en la cuarta cuerda del segundo espacio y va el dedo 3 en la quinta cuerda del tercer espacio. Y aquí podemos rasguear el primer rasgueo que vimos, más bueno que era ese. El segundo, pulgar, mano, mano, pulgar, mano, mano. El tercero, pulgar abajo, pulgar arriba, mano. El cuarto, ta, 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 pulgar abajo, pulgar arriba, pulgar abajo, mano, pulgar abajo, pulgar arriba, pulgar abajo, mano, ta, 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 ta. También vimos el llamado balada, el rasgueo llamado balada. Pulgar abajo, pulgar arriba, pulgar abajo, pulgar abajo, mano, cuatro pulgares y una mano. Ya amigos, nos vemos en la próxima cápsula.